En mi caso, es una moto guadaña que estaba acá en exhibición. Yo la sacamos el sábado a la mañana y en menos de 15 minutos, bueno, salimos y ya nos dimos cuenta que no estaba más. Y vimos que los precintos, porque estaba precintada, lo habían cortado y se la llevaron. Entonces, bueno, ante todo esto, primero llamé al comando, ¿no es cierto?, la policía, y vinieron y bueno. Gracias a que tenemos cámaras en el barrio y está todo filmado, enseguida se dieron cuenta, lo buscaron y lo encontraron. ¿Se habían enterado que en otro tramo de este bulevar, o incluso en el bulevar Acasubi, también habido hechos similares? Claro, por eso los vecinos empezaron a poner cámaras y controlar y gracias a todo eso, bueno, pudimos dar con este hombre. Un ladrón particular, porque en realidad se dedicaba a robar todas las cosas que estaban exhibidas, Y ¿no? claro, se ve que lo venían haciendo y le ha salido bien un par de veces hasta que se dio con esto, que ahora está todo vigilado, gracias a Dios, o sea, tenemos las cámaras que ayudan mucho, ayudan mucho. ¿Se has podido secuestrar los elementos que se habían robado, en tu caso esta moto guadaña? Sí, gracias al personal de la policía que estuvo bárbaro, vinieron, se preocuparon y enseguida lo encontraron. El tema de la cámara es algo fundamental, es fundamental. Es una medida de seguridad a tener en cuenta por todos los comerciantes. Aparte, las cámaras que vienen ahora son HD, tienen zooms, se puede ver de cerca, son bárbaras.